Sí, estoy hablando con mis manos libres. Y mire, está bien que la fábrica de jabón rugoso sea la fábrica de jabón más importante de la ciudad, pero me parece francamente muy cara. Sí. No, mire, ¿qué le parece si le doy parte del costo y le presto a mi asistente por una semana? ¿Qué le parece? Ah, no, ¿cómo cree? Además, le gusta trabajar todo el tiempo y nunca va al baño. Sí, no, espere, ¿sabe qué? No, le voy a pagar el total. De todos modos, no se compara con lo que le va a pasar a Villa Rugosa. Sí, no, es que me acordé de un chiste nada más. ¡Hasta luego! ¿Qué chillón eres? ¿Va jugando? Bueno, ¿está bien? Creo que ha llegado el momento de revisar el nuevo plan de... Caos. ¿Qué dijiste? ¿Hablaste? ¿Tu primera palabra? A ver, repítela. Ha llegado el momento de revisar el nuevo plan de... No, ya, déjalo, Bulmaro, fue ilusión mía. Sí, ayúdame. Villa Rugosa está más sucia que nunca. Y así las bacterias se multiplicarán enfermándolos a todos. ¿Qué traes ahí? ¿Qué te estás comiendo? ¡No comas eso! ¡Te vas a enfermar! Piedra, papel o tijera. Ay, otro chance. Uno ya. Ándale. Ya te di muchos. Te toca lavar los platos. ¿Aburridos del mismo jabón de siempre? ¡No sufra más! Disfrute del nuevo jabón Otote, con deliciosos aromas de pizza, helado de tutti frutti, chicle bomba y muchos más. Lavar los trastes nunca será igual. Disfrute de nuestras divertidas figuras. Solo jabón Otote hace espumotota. ¡Qué espanto! Los comerciales son cada vez más obvios. Yo quiero oler a zombie. El jabón Otote es para mí. No te preocupes. Ya hueles a uno. Una. Dos. Tranquilo, pato. Tú puedes, pato. Tres. Banana split. No, yo. Julieta, una pregunta. ¿Cómo van al baño en el espacio? Buena pregunta, Pato. Usamos mangueras que succionan los desechos. Además, nuestra ropa interior nunca huele mal porque incluye hilos de plata que matan las bacterias. ¿En serio? ¿Calzones de plata? Suficiente, Pato. ¿Te bañaste hoy? Mira, toalla, jabón... ¡Obvio! Sofía, han pasado días sin que Bancarpio suba algún video a la red. Todo está muy tranquilo. Demasiado tranquilo. Por acá también. Bueno, están esos jabones nuevos que huelen delicioso y todo el mundo los ama, pero no son muy buenos. Hoy lavé los trastes 3 veces y siguen sucios. Que hagan espuma y huelan rico no los hace jabones. Imagínate que no limpiaran nada. Si la gente siguiera usándolos, acumularía tantas bacterias que se enfermaría. Suena a uno de los planes de Bancarpio. Hay algo en ese jabón
Deberíamos desconfiar, confiar, tener cuidado. Doctora, ¿me escucha? Pero huelen delicioso. Eso hace un jabón, ¿no? Eso no es todo, Pato. El jabón tiene dos componentes. Uno que ama el agua y se pega a ella, y otro que la odia y se aferra a la mugre. Cuando el chorro de agua fluye, se lleva las moléculas que se pegaron a la mugre y estas jalan a las demás con todo y lo sucio. ¡Ah! ¡Soy una molécula que se aferra a la mugre! Tengo que salir, Pato. Algo huele raro en esos jabones. ¡Te equivocas! ¡Huelen delicioso! No, no lo dice en serio, mi amor. No. ¿Bien, profesor? Perfectamente. ¿Qué se te ofrece, Sofía? Historia Naturalis de Plinio el Viejo. Ah, un texto muy antiguo. Primer librero, cuarta repisa, entre los papiros de Ebers y la obra de Galeno. Lo tengo. Gracias. De nada. Es que con mi hermano sí funciona. Yo los sí. Levanto. Adiós. Vete. Viejo amigo, y pensar que el jabón existe desde los tiempos de los egipcios. Oh, es simplemente asombroso. Oh, no. ¿En serio? ¿También lo usaban para ablandar la lana y como pomada para el cabello? ¡Oh, por todos los dioses! Fascinante. Fascinante. ¿Pero qué pasa? ¿El chocolate espumoso no es de su agrado? ¡Oh, le aseguro por el Olimpo! Que no toda la espuma viene del jabón. ¡Bulmaro! ¿Por qué haces eso? ¡Cortaste la inspiración de Ipar! ¡Armónicamente! ¿Y el hipo se fue? ¿Hasta que haces algo bien, Bulmaro? Vamos, a ver...
El plan estaba saliendo a pedir de boca. Mira cómo modificamos la fórmula de los jabones. Sacan mucha espuma. Huele delicioso, pero no limpian. No limpian. ¡Ay, ya viste ese perro! ¡Hay unos pajaritos por allá! Noticia de última hora. Noticia de último momento. Alguien ha comprado todos los jabones de los supermercados, menos jabón Otote, que ahora es la única opción para el consumidor. En otras noticias, Fede Erika Piña, maravillosa reportera de este noticiario, o sea yo, no vendrá a trabajar mañana. Mis compañeros huelen a rayos. Es todo por hoy. Hola, Pato. Oye, no entres en la cocina, huele asqueroso. Y ya lavé 3 meses con el nuevo jabón. ¿Y si el jabón Otote no fuera jabón? Hay una forma de saberlo. Ayúdame, Pato. Lo que vamos a necesitar es 2 tazones con un poco de leche, pintura vegetal y jabón líquido. ¿Recuerdas que te dije que el jabón tiene 2 partes? Sí. Pues el agua tiene una tela invisible en la superficie. Imagina que todas las moléculas que están en la orilla se acomodan haciendo fuerza para mantener a todas las demás juntas. Ahora, vamos a poner un poco de pintura. Con cuidado, para que la leche no se mueva. Ahora, probamos con jabón Otote. Lo sabía. Si esto fuera jabón, la parte que odia el agua rompería la tela invisible. Ahora, probemos con el viejo jabón. Doctora, tengo las pistas suficientes para creer que Van Carpio está detrás de todo esto. Quizá esta foto te ayude. La localizamos en un sitio de noticias financieras. Es el antiguo dueño de Jabón Rugoso. Mira, está cerrando un trato con el nuevo propietario. ¿Lo reconoces? Le gustan las mismas botas que a Van Carpio. Es él. Él es quien compró todos los jabones para que usáramos el que no limpia. En pocos días, toda la ciudad se llenará de bacterias. Hay poco tiempo, Sofía. Tienes que detener a Van Carpio antes de que sea demasiado tarde. Cuente con ello, doctora. Cambio y fuera. ¿Cómo vamos a detener a Van Carpio? ¿Qué te parece si nos volvemos empresarios por un día? Va. Va. El jabón es glicerina, una sustancia viscosa y espesa, con un poco de esencia para perfumarlo y colorante. Hay que dejarlo secar. ¡Jabón casero! Caballero, señorita, ¿gustan probar el nuevo jabón? Este no huele helado de guanábana con mi jabón Otote. Y estos no tienen formas divertidas, pero estos sí limpian. ¡Gracias! ¡Ay, no, vaca! ¡Ah! No lo puedo creer. Ni yo. Eres pésima vendedora. Es que necesitamos un gancho como los comerciales. Sácalo el jabón y brinca de emoción. Sácalo el jabón, sácalo el jabón. Sácalo el jabón y brinca de emoción. ¿Dónde hay mugre? ¿Hay infección o moho?
jabonsísimo es la solución. Son unos zombies con terrible intención. Quita la mugre y cierra la función. Sácale el jabón y brinca la emoción. Sácale el jabón y brinca la emoción. Sácale el jabón, sácale el jabón. Sácale el jabón y brinca la emoción. ¡Yeah! Reporte 359. Villa Rugosa está resplandeciente y todo se debe a un nuevo y fabuloso producto. Jabonsísimo, el favorito de toda la gente. En una nota relacionada, las ventas de jabón Otote se han ido a pique. La gente dice que pasaron de moda y la empresa se ha declarado en bancarrota. ¡Yeah! Para Reporte 359, la noticia desde casi todos los ángulos. Federica Piña. ¡Que ya pasaron de moda! ¡Maldición! Creo que me estoy enfermando. ¡Ulmaro! No. ¿Qué jabón estás lavando? ¡Ah!